las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, o a conquistar la memoria. Te van a convocar. Ya has arrancado, Feli, ahí. Que me emociono esta canción. Bueno, buenas tardes, hola amigos, amigas, bienvenidas al 19º programa de esta temporada, el que será nuestro programa 565, desde que comenzamos a lanzar nuestras señales al aire. Pues sí, Bego, y además hoy queremos hablar de un tema que es recurrente, el de la vivienda, o mejor, de la ausencia de ella, y es que muchos barrios en nuestra ciudad, vamos, de la nuestra, Huelva, pero bueno, seguro que de muchas otras ciudades, están llenos de pisos de estudiantes en invierno que se reconvierten en turísticos en verano, donde los precios no paran de subir. En general no hablamos de grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que compraron esas viviendas como inversión. Pero claro, si no perteneces al colectivo de los estudiantes, funcionarios interinos o turistas de paso, olvídate de alquilar por aquí. Si encima tienes un apellido no español, trabajo temporal o niños pequeños, entramos directamente en el territorio de los milagros. Y algunos dirán que los propietarios tienen que proteger su fuente de riqueza. Así es, y la ley también los ha protegido a ellos, a esa clase media que ha incrementado su número de propiedades en más de 5 millones durante la última década. El armazón legislativo se dirige a defender la propiedad privada, pero ese interés no debería dejar de lado el bien común. Precisamente por eso hacía falta una ley de vivienda, para establecer algún control, algún tipo de control al menos, que intente cerrar este círculo. Y hay una cuestión de fondo no resuelta, si la vivienda es un derecho o una mercancía, si hay que priorizar el vivir o el invertir. Pese a las recomendaciones que le hicieron al gobierno desde la propia ONU, la norma tal como está no incluye la justiciabilidad del derecho. Esto es, que no se puede reclamar ante los tribunales que las instituciones cumplan con lo que la Constitución establece, como sucede con la sanidad o la educación. O sea que la vivienda sigue siendo un derecho de segunda. Y luego está el asunto de los alquileres. Deberíamos tomarlo como una emergencia nacional, ¿no te parece? Totalmente. Porque difícilmente se puede compaginar el derecho a un proyecto de vida con los flujos del mercado y los sagrados intereses de la propiedad. Con ley de vivienda o sin ella, el techo seguirá siendo el eslabón débil de nuestro Estado democrático. Todo demás es publicidad engañosa. Pues si te parece, Bego, vamos a empezar. Creo que Javi lo tiene ya todo listo para comenzar a emitir. Pues sí, porque si no nos arrancamos aquí en la introducción, sí, y hacemos el programa del tirón. Vamos a entrar en bucle con lo de la vivienda y no vamos a salir, ni vamos a tener entrevistas ni nada. Así que nada, vamos, como decía, vamos a comenzar a emitir una vez más nuestras señales de humo. Un programa que se emite en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y desde hace algún tiempo, como sabes, también el Salto Radio. De manera que si quieres escucharlo más adelante, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o del Salto Radio. Con todos vosotros, hoy, Señales de Humo. Será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero
creo que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo... Bueno, pues empezamos nuestro vistazo al mundo echando una ojeada crítica a los titulares, y lo primero que tenemos que decir es que ha sido una semana trágica en materia de violencia de género, sí, con violencia vicaria incluida. Y bueno, y ya que hablamos de violencia de género, comentar que Dani Alves sale en libertad provisional bajo fianza, vamos, con de 1 millón de euros, nada más. Tremendo. Pero vamos, todo bien. Profesor, no hay aplazado. Y por otra parte, el teatrillo este político, sí, no sé qué te parece, esto sigue su curso adelante, pero con, vamos, con descalificaciones de un lado, de otro, coldos y novios, mascarillas y aerolíneas, y ya que hablamos de coldo, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que ha amenazado a un periódico con su cierre, os vamos a triturar, ha dicho, pero todo bien. Este hombre vive, bebe mucho. Vive, a mí me cuento las dos cosas. Que nos tritura, perdón. Sin acritud, Miguel Ángel. Bueno, y en el orden internacional, o desorden, mejor dicho, Rusia sigue empeñada en ganar la guerra de Ucrania e Israel sigue empeñada en el genocidio del pueblo palestino. El resto de guerras sigue en su curso de muerte y destrucción. La vidriera irrespetuosa de los campanaches. Bueno, y por tu parte, Gonzalo, ¿qué nos traes? Hemos hecho un resumen chulo aquí, ¿no? Sí, todo muy bien. Todo muy bien. Pues mira, ya que han mencionado la guerra, hablamos de los señores de la guerra, si te parece. Vamos. Siglo XX, cambalache, problema. Noticia de esa que me encuentro por ahí en la esquina de alguna publicación extraña. Y es que hay una compañía, Bancroft Global Development, no sé si había escuchado hablar de ella, ¿no? Sí, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues echa un currículum ahí. Se dedican a la seguridad, que es ese eufemismo que se usa para los señores de la guerra, ¿no? Con experiencia en entrenamiento en Somalia. Bueno, pues ha admitido que tiene conversaciones con el gobierno de la República Centroafricana, mientras este país habla de diversificar sus relaciones más allá de Rusia. Y es que el grupo Wagner, ese grupo mercenario que nos suena de la invasión rusa a Ucrania, tiene ya muchos efectivos desplegados en Rusia. Así que ahora tenemos a dos empresas de seguridad privada, es decir, mercenarios de toda la vida, compitiendo por ver quién hace mejor la guerra en África y en el resto del mundo, ¿no? Es obvio por su parte que estos grupos además tienen mucho que ver con sus países, con su gobierno de origen. Pues eso. Tenía otro eufemismo, lo de los mercenarios, ¿no? Eran contratistas, ¿no? En Irak, ¿no? Se empezó a usar... Malnacidos. O algo así. Ese eufemismo. Se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros... Bueno, la siguiente noticia va sobre electrónica. Valores y doble. Música, ah, no, nos va a poner música electrónica. Música, porque todo es electrónica, mira, ordenadores, micrófonos, por aquí todo es electrónico, móviles aquí encima de la mesa. Bueno, en el 2022 la humanidad generó 62 millones de toneladas de desecho electrónico, pero la ONU sigue hablando de el crecimiento de estos residuos, ¿no? Al parecer los europeos fuimos además los más sucios con más de 17 kilos de chatarra digital por persona. Y pone encima de la mesa un problema enorme, ¿no? La generación de este tipo de residuos está aumentando 5 veces más rápido que el reciclaje. Es decir, cagamos mierda a más velocidad de lo que somos capaces de gestionarla, ¿no? Aumenta 2,6 millones de toneladas al año. Resumiendo, estaremos pronto en los 82 millones de toneladas anuales, o modificamos los niveles de consumo de electrónica, o terminaremos enterrados como en la película esa de Wall-E, ¿no? Terminaremos enterrados en basura. Esto es Coembetro limpio en un momento. Sí. Y oye, ya que hasta hablábamos de escena de la guerra, parece que nuestro gobierno también ha aprobado la compra de material militar a Israel, hasta 207 millones en unos sistemas de misiles que, según dice la publicidad, han sido probados en combate. Nuestro gobierno no estaba en contra de la ocupación de... Bueno, había algo ambiguo hoy, ¿no? Pero comprar misiles siempre viene bien, ¿no? Lo de probado en combate, bueno, lo pone en la publicidad y sí, queda chulo, ¿no? Lo pone en la etiqueta de los misiles. Lo que pasa es que lo que ha bombardeado a los vecinos de Gaza tampoco que haya ido muy lejos los misiles, ¿no? Madre bueno, mía. Creo que hoy más que nunca entiendo que hace falta terminar con una buena noticia, así que nos vamos a tener que ir a Fraguas. Sin remache, ves llorar la... Fragua es un pueblo en la Sierra Norte de Guadalajara. He metido la noticia porque hoy hablamos de vivienda, ¿no? Bueno, sí. Pues este pueblo que estaba a punto de demolerse volvió a llenarse de gente cuando en el 2013 varias personas decidieron asentarse allí.
bueno, querían vivir en armonía con la naturaleza, autogestionarse, tomar decisiones de forma asamblearia y recuperar esos ritmos que son mucho más sanos que los de la ciudad, ¿no? Hasta ahí todo bien. A partir del 2018 la justicia empezó a fastidiarlo, casi consiguen expulsarlo, pero finalmente consiguieron que se catalogara aquello como patrimonio arqueológico. Así que ya no era un objetivo tan goloso para los especuladores y esa familia siguieron luchando, criando sus gallinas y reconstruyendo un pueblo que, de no haber sido por ellos, habría sido derribado. ¿Os parece suficientemente buena la noticia? Sí, la verdad es que sí. Voy. Cierta utopía en ella, porque hay un pequeño detalle que no sé si han leído en el final la noticia. Que vaya, lo ya va a estropearlo, Félix. Es que no había mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, pero te lo resumo. Vamos, que finalmente el pueblo fue desalojado y el proyecto terminó en 2023 y los integrantes del proyecto se vieron obligados a pagar la demolición. Vaya. No me lo puedo creer. Sí. Bueno, pero hombre, lo intentaron. Sí, 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 ¿no? Y es un proyecto muy bonito. Y consiguieron, bueno, pues ya está. Y también tiene su buena noticia, que se puede conseguir. Que el final es jodido. Bueno, pues nada, es que... No. Esto es como las películas rusas, que acaban todas mal. Música, Javi, olvidemos esto. Fue y será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y burlés. Bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia y lo vamos a hacer haciendo un poquito de historia, que te gusta a ti, Feli. Sí, sí. Y es que no hace tanto tiempo, habrá pasado poco más de una década, un movimiento ponía el foco en uno de los principales problemas que sufríamos en este país. Y así sonaba ese movimiento. Que tal vez ya no exista la manera. Y quiero que tengamos una casa. Eso a los bancos, eso. ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos? Todo tu trabajo, ¿y tú cómo estás tanto el coco? El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas? ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. ¡Ya os habéis creado el piso! ¡Coño! ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia es solo el principio. Conquistador, provocador, vende su humo. Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta. Zángano, ¿eh? Va, Dani, va. Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter. No hace más que meter. Run and run, smile and smile, because I have found a way to resolve all my happy. ¿Qué quieres, Mercedes? ¿Que nos quiten el trabajo, el piso, la dignidad, la familia, todo, sin que nadie lo sepa? Se trataba del movimiento Stop Desahucios, que regaba toda la geografía estatal de plataformas ciudadanas que se plantaban en las casas de las personas a las que aquellos bancos que habían sido rescatados con dinero público querían echar de sus casas. Un movimiento que gritaba un sí se puede, un movimiento ciudadano que ponía el foco en ese grave problema y por fin un movimiento ciudadano lograba plantarse ante una injusticia tan flagrante y frenar aquellos desahucios. Así nos lo contaba una de las voces más populares de aquel movimiento que pasó por los micrófonos de Señales de Humo. Bueno, es verdad que nos estamos convirtiendo un poco en un referente, lo digo porque realmente mucha gente, tanto aquí en tono individual como colectivo, nos está interpelando, preguntando cómo habéis hecho esto de la PAC, que empezó como algo desconocido hace 5 años en Barcelona y hoy pues tiene más de 200 núcleos en todo el estado y está consiguiendo cosas y ha popularizado el Si Se Puede, ¿no? Sí, han escuchado ustedes a Ada Colau, a la que tuvimos la oportunidad de entrevistar antes de que diera el salto a la política y era simplemente una de las muchas personas que, de manera organizada,
pacífica, se plantaban delante de la policía cuando ésta llegaba con una orden de desahucio para intentar frenarlo. Desde entonces, no solo muchas de las personas que participaban en ese movimiento dieron el salto a la primera línea de la política, personas como Rafa Mayoral o la misma Colau, y sus distintos movimientos políticos han sido, sin duda, muy importantes en el panorama político de nuestro país. Pero como decimos, no solo fueron estas personas las que dieron ese salto, también hicieron lo propio las mismas reivindicaciones del movimiento antidesahucio, que logró poner contra las cuerdas a los grandes propietarios, a los bancos, que se veían forzados a renegociar hipotecas, a aceptar alquileres sociales, la dación en pago. Sin embargo, en algún momento de esta década la cosa empezó a torcerse y frente a ese movimiento que reclamaba la mayor de las protecciones para el derecho a la vivienda, empezaron a surgir voces que hacían sugerir que las cosas no iban a cambiar y a imponer legislación que buscaba frenar el empuje de ese movimiento ciudadano o de cualquier otro que quisiera tomar su ejemplo. Así el ejecutivo de turno, Mariano Rajoy, aprobaba la llamada Ley Mordaza, que todos recordamos, que buscaba restringir muy específicamente las acciones que vecinas y vecinos, de forma así espontánea, en cualquier ciudad del mundo, podían tomar para impedir esos desahucios. Ley Mordaza, que por cierto sigue vigente. Pero bueno, no nos creamos que esto fue solo cosa de Rajoy y el PP. El gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos se hizo el remolón con la Ley de Vivienda, el que era ministro de Fomento Ábalos, hoy en desgracia, pero en aquel momento una de las voces más relevantes del gobierno lo expresaba así. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica respecto de las inversiones, y todo eso que forma parte del mundo de la vivienda, no lo podemos obviar. Finalmente, en 2023, al final de la primera legislatura del gobierno de coalición, se aprobaba la Ley de Vivienda. Pero de momento esa ley solo ha encontrado trabas, desde el boicot de unas autonomías que dicen que invade sus competencias al boicot de otras que simplemente pues no tienen ninguna intención de facilitar la protección del derecho a la vivienda. O el boicot de las inmobiliarias, que buscan resquicios por los que seguir aumentando sus beneficios, obviando lo que se supone que la ley busca, proteger a inquilinos e inquilinas de la vivienda. Porque de pronto parece que las tornas se han cambiado. Una poderosa campaña de comunicación ponía el acento en el problema de los propietarios. Aquí ya nos hemos ocupado de estas campañas recientemente cuando hemos hablado de discursos de odio. Nos fuimos de Villaviciosa de Odón con la gente preocupada por un ocupa que practicaba disparos y que les tenía, bueno, en solfa, les tenía asustados. Hay un boom en España en los últimos 2-3 años de la ocupación ilegal. Es, para mí es algo desastroso. Me parece tan heavy que cueste tanto echar a alguien que se ha metido en tu casa, no, que has pagado, o que estás pagando, o que es alquilado, o que es tu casa, tío. Y me parece tan heavy que cueste tanto sacar a alguien legalmente. ¿Qué mundo es este? Y hemos venido aquí porque tenéis muchos problemas de ocupación. Sí. Un año, hasta 4 viviendas ocupadas. Y así de pronto, sin saber por qué, o sí sabiendo por qué, los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de discursos como los que acabamos de escuchar. El problema de pronto parece que ha dejado de ser la cantidad de personas que tienen enormes dificultades para el acceso a la vivienda y de pronto ha pasado a ser la posibilidad de que alguien se quede a vivir en la tuya mientras bajas a comprar el pan. Pues de eso estamos hablando hoy, sabiendo que si el acceso a la vivienda está complicado para la mayoría de la población, mucho más lo está para personas que sufren algún tipo de discriminación por motivos raciales, culturales o económicos. Así que para situarnos vamos a retroceder 10 años y nos situamos en aquel país que parecía que quería resolver de una vez por todas el problema de la vivienda. Así lo reflejó Eduard Cortés en su película Cerca de tu casa, película de la que hemos escuchado el tráiler al principio y por cuya canción principal, No hay tanto pan, Silvia Pérez Cruz obtenía un gallo. Y hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta prudente. Esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya, tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita?
alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Y unos son grandes y otros valientes, y unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Pablo y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros. Te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, no hay tanto pan, no, no hay tanto pan, no. Sin gente, ay, 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 ay. Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí. Queda porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Buenos días, mi nombre es Gellizar, soy de Senegal y tengo 29 años. En cuanto a mi carrera académica o universitaria, tengo un grado en Filología Española, un máster en Filología Española, especialidad en Literatura Latinoamericana, y aquí en España, precisamente en Huelva también, tengo un máster en Turismo, Dirección de Empresas Turísticas. Bueno, vine a España, precisamente a Huelva, por vuelo, que tenía los papeles a la hora de venir, ya que tenía una beca. Tenía que hacer 6 meses, ya que era una beca de Erasmus. Tenía que hacer aquí 6 meses y después volver a mi país. Pero al final soy beneficiario de la beca de talento que ofrece la misma universidad, lo que me permitió cursar un máster completo. Así que mi integración no ha sido fácil, aunque domine el idioma desde Senegal. Pero a la hora de buscar alojamiento, una vivienda, no ha sido cosa fácil, ya que, bueno, hay el racismo, como lo pueden saber, que, bueno, en cualquier parte del mundo hay personas buenas como personas malas. Así que yo viví el racismo aquí, ya que, bueno, a la hora de buscar un alojamiento, contacté con personas, bueno, y al principio, bueno, me decían que tenían habitaciones disponibles y me invitan a que les escriba por WhatsApp, algo así. Y si les escribo por WhatsApp, basta con ver mi cara y saber que soy negro para desistir. Y así iba perdiendo, iba buscando siempre, y era un poquito complicado. Al final pude alquilar una habitación de 250 euros que estaba pagando casi ocho meses, que me costó mucho dinero. Así que, bueno, así ha sido mi vida en mis primeros días aquí en Huelva.
Después, bueno, al saber que sería complicado seguir pagando bueno, tanto dinero, intenté buscar colaborarme con la Fundación Sepain de Huelva, que me ayudó mucho en lo de la vivienda y todo, que agradezco un mogollón la Fundación Sepain de Huelva. Así que eso ha sido mi vida aquí en Huelva, mi integración. No ha sido fácil en cuanto al alojamiento, a la vivienda, pero lo demás, bueno, no ha habido ningún problema, ya que dominé el idioma desde Senegal y soy una persona muy abierta también, que, bueno, donde quiera que esté, bueno, soy así, bueno, colaboro con la gente y, bueno, soy amigo de todos. Así que muchas gracias. Acabamos de escuchar a Geddy. Muchas gracias desde aquí, Geddy, por tu aportación. Él es un senegalés, como habéis oído, que de alguna manera refleja a todas las personas de las que queríamos traer hoy aquí al programa. Y es que esta semana os proponíamos acercarnos a la problemática que encuentran las personas migrantes a la hora de poder acceder a una vivienda. Una situación tal y como la que planteaba este chico Geddy, dominando el idioma, teniendo estudios, teniendo posibilidades de empleo. Sin embargo, la vivienda se convierte en esa circunstancia que lo hace sentirse fuera, ¿no? Fuera de diferente. Y es que, como ocurre con las condiciones laborales, las características del alojamiento suele después determinar también otros problemas que te puedes encontrar y que te derivan de alguna manera pues a situaciones de marginación, de exclusión residencial y nada, especialmente si ocurre en los primeros periodos, como estaba comentando este chico, ¿no? De la estancia en el país de acogida. Totalmente, Bego, porque es cierto que el acceso a la vivienda es un problema general, que lo sufren especialmente la gente joven que quiere emanciparse, y los estudiantes, y las familias monomarentales, con pocos ingresos, por dejar constancia de algunos de los grupos que lo tienen más complicado, pero quizás fijarnos en la demanda y la dificultad de las personas migrantes podamos encontrar muchas respuestas, quitar prejuicios y analizar hipocresía generalizada, bueno, que hay en nuestra sociedad, ¿no? Como dice Feli, es verdad que la problemática esta de la vivienda se puede extender. Totalmente. Pero es cierto que si nos situamos en este colectivo, ¿no? En personas que vienen de fuera, personas que han emigrado, han llegado a nuestro país y han ayudado a sostener el mercado de la vivienda también. O sea, la ironía. En estos años, exactamente. O sea que durante mucho tiempo el mercado de la vivienda se ha sostenido precisamente porque había personas que venían a trabajar en aquellos sectores en los que no queríamos y necesitábamos una vivienda. Por una mano, son parte de la mano de obra que construye y se suma al necesario recambio laboral, ¿no? Y por otro, forman parte de esa creciente demanda de vivienda. Y de cara al futuro, a nadie se le escapa que a España deben o deberían llegar en breve miles de inmigrantes para subsanar el invierno, ¿no? Que le llaman a algunos el invierno geográfico. Demográfico, ¿no? ¿No? Demográfico, perdón, que se nos avecina. Porque y que estas personas cuando lleguen van a necesitar viviendas de alquiler. Exactamente. A ver cómo hacemos. Si no hay vivienda para nadie, para ellos me parece que es más complicado aún, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hablamos de migración y vivienda en España, hablamos de una doble dificultad. Por un lado, como a mucha otra población, el coste es incompatible con las condiciones laborables de la mayoría y, además, deben lidiar con la discriminación por su raza o procedencia. Según un estudio del CIS en 2021, el 80,4% de los españoles considera que muchos de los demandantes de una casa son excluidos por esta cuestión. Un extremo que corroboran los datos publicados en el último informe de Provivienda, que apunta que un 72,5% de las inmobiliarias hacen una segregación directa absoluta. Es tremendo, ¿eh? Fíjate, hablabas del precio, además, y comentaba este chico, 250 por una habitación. Cuando estudiantes en Andalucía, en Sevilla, aquí en Huelva, no sé si... Sí. Pero están pagando por compartir la casa completa. Totalmente. ¿A cuántas personas puedes meter en una habitación? Porque no sabemos si esa habitación sería hasta compartida. Uh-huh. En fin, que... Pero bueno, más allá de las estadísticas, sabemos que detrás de esos números de los que tú hablabas, pues hay dramas, ¿no? Hay dramas con nombres y apellidos
y muchos sueños que muchos se quedan por el camino, como ya nos han contado en otras ocasiones, ¿no? Y sobre todo la duda de si nuestra sensibilidad está hecha a la medida de lo que se necesita, que eso es preocupante. Bueno, pero no nos pongamos pesimistas. No. Yo creo que hay gente capaz de convertirse, no sé, como tú decías, en esa sensibilidad. Bueno, hablaba de este chico de ese país, ¿no? Sí, correcto, por ejemplo, ¿no? Por de recordarnos las necesidades de los demás y nuestra función integradora como sociedad civil, además, bueno, de los cambios políticos que se necesitan, ¿no? Yo creo que siempre hay esperanza, ¿no? Pues mira, nuestros compañeros, sabes que han estado hablando con, sí, han hecho su trabajo. Antonio de Cepaín. Él es intermediador y probablemente en la entrevista que vamos a escuchar ahora, bueno, pues nos va a contar un poco la otra parte, ¿no? La otra parte que Dino nos contaba, cómo él se había enfrentado, cómo había solicitado ayuda, cómo se había arrimado a Cepaín y cómo desde Cepaín había encontrado ese impulso, ese, ¿no? Apoyo. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar la entrevista que han hecho los compañeros. Bueno, pues tenemos la suerte de hablar con Antonio Vázquez, que es técnico del programa de vivienda de Cepaín en la zona de Cartaya y Lepe. Buenas, Antonio, ¿qué tal? 42. Muy bien. Bueno, pues íbamos a adentrándonos en esta cuestión de la vivienda. Pues lo primero, Antonio, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en la costa onubense con respecto al acceso a la vivienda? Bueno, pues llevamos un programa para la promoción del acceso y el mantenimiento de la vivienda de colectivos vulnerables ante la exclusión residencial. El objetivo fundamentalmente es prevenir la exclusión residencial de personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante el desarrollo de intervenciones de carácter integral con perspectiva de género, intercultural y que promuevan el acceso o permanencia a una vivienda adecuada. Todo esto adaptado a las necesidades sociofamiliares de las personas con las que trabajamos. Principalmente lo que se trata de hacer desde el programa es facilitar el acceso a la vivienda mediante asesoramiento en materia de vivienda, mediaciones con las personas arrendatarias de las mismas. También realizamos formaciones, acciones formativas e informativas encaminadas al acceso y la permanencia en la vivienda, como por ejemplo algo tan básico que nos puede parecer como es la explicación y el conocimiento de las cláusulas de un contrato de alquiler, que todo el mundo, todo el colectivo con el que trabajamos, pues no tiene el conocimiento exacto de lo que es un contrato de alquiler. En este caso, bueno, hablando de alquiler en general, de personas inmigrantes con dificultades especiales, ¿cuál es la realidad en este sentido para las personas jornaleras con las que trabajáis? Bueno, pues la realidad es que al llegar a la localidad les es muy difícil encontrar alojamiento, debido a que no existe una red de alojamiento como tal o albergues para cubrir toda la demanda de las personas que llegan cada año a trabajar a la campaña. Esto conlleva que cada vez exista un mayor número de viviendas con hacinamiento extremo en el territorio, y por otra parte que también acaben instalándose en los asentamientos chabolistas de la zona. Tenemos que hablar de racismo, ¿no? ¿Es así la realidad que muchas veces se encuentran estos trabajadores? Bueno, siempre existe por parte de las personas arrendadoras el miedo a alquilar a personas migrantes, el miedo a lo desconocido, ¿no? Aunque pienso que eso poco a poco, cada año va cambiando, ya que también son muchos los propietarios que alquilan y tienen buena experiencia en alquilar vivienda a personas migrantes. Solo hay que dar una vuelta por el municipio para comprobar que muchas casas o pisos están alquiladas a personas migrantes y cada año más. Pero el problema principal del acceso a la vivienda de las personas migrantes es la falta de la misma, la falta de vivienda en régimen de alquiler y otras alternativas de alojamiento como tal. ¿Qué planteamiento o ponéis vosotros sobre la mesa o cuáles son las que se están barajando? Nosotros por nuestra parte, por parte de la Fundación y del programa que llevamos a cabo, pues intentamos eso, el hacer accesible la vivienda a las personas mediante esa mediación con los propietarios, que muchas veces son reticentes a la hora de alquilar vivienda a la población migrante. Pero por otra parte, no resulta insuficiente, ya que
El problema es la falta de vivienda en sí, ya que hay muy pocas viviendas vacías. Y las viviendas que están vacías pues no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad que tiene que tener una vivienda, porque están cerradas, llevan años cerradas y demás, porque hay mucha gente que piensa que hay muchas viviendas vacías y que el propietario no quiere alquilar. Nosotros no lo vemos de ese modo, vemos que lo que hace falta son alternativas reales. Es decir, una red de alojamiento para el personal temporero que llega a trabajar en la campaña y después, por otra parte, la creación de vivienda en régimen de alquiler. ¿Y se están trabajando esas alternativas reales? Actuamos que hay un albergue público en la localidad. No sé cuándo se van a abrir las puertas del albergue, no tengo constancia de ello. Uh-huh. Pienso que se va a abrir este año. Por informaciones que nos han podido llegar, no sé exactamente la fecha en la que se va a abrir. Por lo que dices que ya lleva tiempo construido, ¿no? Sí, lleva tiempo construido y esperemos que se abra lo antes posible también para poder ofrecer alternativas aparte de estas personas que llegan a la localidad durante todos los años para trabajar principalmente y que se encuentran con esta problemática de vivienda en la zona. Sí, estamos ahora mismo ya en inicio de campaña, entendemos que ahora es cuando empieza a producirse esa mayor acogida, ¿no? ¿Y sí. ¿Cuánto tiempo lleva el albergue construido y, bueno, por lo que dice, ¿no? Y no termina de dar esa respuesta? El albergue habilitado como tal, yo creo que es de este año. Este año yo creo que es cuando han terminado de habilitarlo como tal y ahora están a la espera de poderlo abrir al público. Vale. Pero como digo, no sé exactamente en qué fecha se va a producir esa apertura. Vale, y bueno, digamos que uno de los aspectos más dramáticos en este acceso a la vivienda, ya sabemos que es la cuestión de los asentamientos. ¿Cuál es actualmente la situación en este sentido? Bueno, sobre todo las personas que llegan cada año, existe una relación de temporalidad, es decir, las personas que recién llegan a la localidad y se encuentran ante esta falta de vivienda, se ven abocadas a instalarse en los asentamientos. Las personas que llevan más tiempo, que establecen redes de contacto, que tienen un trabajo más regular, adquieren también unos ingresos que le posibilitan ese acceso, pues tienen menos dificultades. Pero las personas que recién llegan a la localidad se encuentran con esa realidad, con que no hay vivienda y tampoco albergues para poderse alojar. Vale. Y bueno, de cara, aunque un poco hemos comentado ya algo, más comentado algo, ¿no? Sobre la población local. ¿Crees que si la población conociera realmente el riesgo que supone, bueno, que representa que una persona migrante africana pudiera estar alojada en su casa, ¿tendrían menos precauciones? Por supuesto, nosotros hemos realizado muchas mediaciones para que estas personas accedan a vivienda y para el mantenimiento de su situación residencial, o sea, es decir, una vez que acceden a la misma para mantenerse en la misma, y tenemos referencias de muchas personas propietarias que han tenido muy buena experiencia y siguen alquilando a personas migrantes. Pienso que cada año son más. Yo lo que percibo en este aspecto es positivo y que cada vez los propietarios alquilan más las viviendas a personas migrantes. Lo que nos encontramos es con el obstáculo de que llega un momento que no hay ya más casas para poder alquilar. Sí, nos circunscribimos a la zona de Alep en concreto, ya no, sin entrar en la zona costera, ¿no? Que entiendo que ya es otra cuestión, ¿no? Sí, la zona costera también el problema principal es la temporalidad, la época estival en la que los arrendadores pues suben el precio de la vivienda. Y claro, muchas veces las personas migrantes se ven imposibilitadas económicamente para mantenerse en las mismas debido al alto precio durante los meses estivales del alquiler de esta vivienda.
Vale, pues muchas gracias, Antonio, por atendernos y ha sido un placer. Esperemos que... Nada, gracias a vosotros. Esperemos que poco a poco se vayan dando más respuestas en este sentido. Eso esperemos. Qué bien, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Frank, por esta entrevista que nos han preparado. Totalmente. Que es muy interesante. Yo iba reflexionando un poco a medida que comentaba y se me ocurren dos cosas, Feli. Una, el tema de la vivienda tiene muchas aristas, se puede mirar desde muchas perspectivas, desde la perspectiva de la persona que tiene la vivienda, que quiere cuidarla y que busca un cliente, la persona que necesita esa vivienda y necesita un techo para poder trabajar, en este caso cuando nos centramos en las personas inmigrantes. Hay que conciliar un poco las dos partes, está la labor de la que hablaba Antonio desde País, ¿no? En la que mediando parece que ha facilitado el que las personas pues tengan experiencias positivas en este sentido y bueno, estén más abiertos a, porque claro, lo que tenemos en la cabeza es lo que muchas veces nos frena. Sí, que no se dejen llevar a los prejuicios y de lo que nos escuchamos, claro, porque nos venden tanto sobre el tema, ¿no? Claro. Claro, porque al fin y al cabo los tópicos siempre prevalecen. Se tiene el miedo, el como discurso anti-inmigración, el tema racista. Entonces se tiene miedo, ideológicamente se manipula todas estas cosas. Y después, por otra parte, me hacía pensar también, que lo comentaba él, el tema de, hombre, es que verdaderamente las viviendas se agotan, o sea, el territorio es limitado y por mucho que, verás, no nos vamos a desbordar en personas, ¿no? Porque decíamos antes que cada vez somos menos, pero es verdad que el estilo de vida que tenemos requiere más espacio para vivir una persona sola, ¿no? Como antes que compartíamos más sitio, entonces una cosa por la otra. Pero es verdad que él hablaba de, hombre, habrá que poner en marcha alternativas creativas, ¿no? Y eso yo creo que el Estado, los políticos, las personas que nos dirigen deberían de hacerse cargo de alguna manera y poner en marcha esas alternativas creativas. Digo que no es una persona que entra en una casa, sino hay que empezar a pensar, bueno, de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que las administraciones han vendido mucho suelo público a empresas privadas, muchos proyectos inmobiliarios que se han ido a piques, pisos que siguen vacíos, bancos con muchos pisos, ¿sabes? Sí, en fin, ¿sabes? Pero que en vez de, entonces, la problemática está ahí, ¿sabes? Pero que en vez de echar a pelear los dueños de los pisos con los que necesitan el piso, lo que tendríamos que mirar es hacia las personas que de alguna manera deberían de facilitarnos la vida, que para eso están ahí, ¿no? A nivel social, de qué forma responder a las situaciones que se van viendo y ponerse a trabajar en esa línea, ¿no? Y no, porque eso también al final generaría dinero, ¿no? Generaría economía para el problema para es que el país. ¿El dinero para quién? Y, y ellos se lo quieren quedar. Yo lo dejo ahí encima. Tú lánzalo, me parece perfecto. El mensaje, yo creo que lo sabemos todos, pero bueno, la práctica desgraciadamente es otra y bueno, y hay que seguir incidiendo y dando altavoz a estas personas que, bueno, que están poniendo énfasis en lo que tú estás comentando, ¿no? Ahora, si te parece, vamos a cambiar de tercio, vamos a poner un poco de musiquita. Vale. ¿Sabes? Y vamos a escuchar un tema del grupo Descondó, un grupo pionero del hip hop español, que bueno, que todos conocemos, que tiene un amplio recorrido, ya que nacieron en los 90. Vamos, yo lo he visto aquí en Huelva hace 20 años. Y hoy en día, pues, son un referente internacional en el ámbito de la música independiente. El tema que vamos a escuchar tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy en el programa, precisamente. Se llama Hipotécate Tú. Y habla, vamos, lo habéis adivinado, sobre la hipoteca, vamos. Y su propuesta es atracar un banco para ir a la cárcel y vivir gratis ante la imposibilidad de pagar una hipoteca. Y tiene frases también traídas como: hay que apretarse la soga de la letra, ese pago, que arrastramos todos en este país de pringados. Así que nada, Descondó, Hipotécate Tú. Yo perdí mi dacha y con los dedos muy bien pillados sentí apretarse la soga de la letra, ese pago que arrastramos todos en este país de brincados, atrapados en la amarga miel del hipotecado. Dinero barato que tientan a especular
con una vivienda. Y da igual, porque lo que compro lo vendo y lo invierto. Pero se ha parado la noria, ya que el negocio ya es historia. La letra sigue llegando, aunque no la pueda seguir pagando. Dándole vueltas a todo, agobiado, sin dinero. Cansado de ver cómo el banco embarga todo lo que tengo. He decidido atracarlo, esconder el botín y cumplir condena. Que no me da pena vivir de gratis en la trena. Con domicilio fijo, soy un penado pijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tú. Con domicilio fijo, soy un penado pijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tú. Como el criterio está en desuso, han conseguido acostumbrarnos al abuso. Con tantas deudas y sin recursos, es más rentable convertirnos en reclusos. ¡Hipotécate tú! Pasó la racha, se hundió el ladrillo, perdí mi dacha. Con los dedos muy bien pillados sentí apretarse la soga. Pero en la cárcel todo este asunto ya no me importa. Calor, calor, calor de hogar a la sombra. Mi celda es mi casa y no pago nada por ella. Y ahora siento y aprecio lo mucho que luce mi estrella. Que mi libertad no llegó a costar nunca tanto como pide por una vivienda. No hay disculpa, ni hay enmienda. Que robé pero pago con gusto la culpa. Porque entre rejas me alojo, by the face. Ya lo veis de reojo lo rentable que sale infringir todo tipo de ley. Así que a la sombra espero paciente que todo reviente. Que estalle ya la burbuja, suene un crack y la gente sufra. Fijo, soy un penado pijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tú. Con domicilio fijo, soy un penado pijo, sin mujer y sin hijos, hipoteca de tú. Como el criterio de tan desuso, que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, Diego, pues buscando información para la sección que estuviera relacionada con el tema de hoy, me he topado con un libro editado en Francia en los años 60 titulado Conchita y tú, manual práctico para personas que emplean a trabajadoras del hogar españolas. Ya me está asustando un poco. Sí, vamos a ver, ¿cómo eran las conchitas según el manual? Pues según el manual eran altas, morenas, vestidas de faralaes, con peineta en la cabeza y abanico antisofoco, o por lo menos esa es la imagen que aparece en la carátula del libro, aunque en las ilustraciones interiores ya se haya domesticado y se le caracteriza con uniforme de servidora con zapatillas, delantal blanco y el pelo recogido en un moño. El manual advertía no llamarlas con campanilla porque se pondrían de rodillas en la cocina pensando que era la hora de la elevación en misa. Y pese a que se las retrata con moño, abanico, peineta y mantilla, pues tenían fama de limpia, rápida y laboriosa. Vaya. Y bueno, contextualiza esto un poco para que suene un poco más así. Sí. ¿Quiénes eran estas conchitas en realidad? Bueno, pues he tirado un poco de los datos, ¿no? Datos del Instituto Español de Migración, por ejemplo, de la época, pues taparon entonces una realidad de enormes proporciones. ¿Cuál fue la gran emigración de mujeres españolas solas, ¿no? Que es lo que estaban tapando. En los años 60 emigraron a Francia centenares de españolas para trabajar en las casas como criadas. Bon à tout faire, o algo así, que es como decir, bueno, la traducción es la chica para todo. Chica para todo. Sin otra formación, estas mujeres, que más que los conocimientos básicos que tenían de confección, pues su destino mayoritario fue trabajar de sirvientas en Francia. París, que era el destino más frecuente, era donde residían estas conchitas. El estereotipo de empleada del hogar española, que era la criada a tiempo total, como decíamos antes, de una familia acomodada, y como la comunicación era complicada, ya que muchas pues apenas sabían leer y escribir en castellano, pues evidentemente mucho menos entender el francés. Se ve que era necesario la edición, al entender de los autores, de este libro dirigido a señoras francesas de buena posición, que solucionase ciertos problemas en el ajetreo diario de la vida doméstica, ¿no? Bueno, y yo me imagino, me estaba recordando también a las historias de las mujeres que emigraron aquí, sí, de los pueblos a las ciudades, esta historia se repite, ¿no? Y en el fondo de todo esto entiendo que las historias que tienen detrás de estas mujeres no deben de ser agradables ni...
Y fíjate tú, creo que en este momento, en la conciencia de algunas personas que ahora son un poquito inflexibles con esto de la inmigración que hemos visto, no sé qué les daría si recordaran esta historia, ¿no? Pensando en lo que nosotros pudimos o estas mujeres pudieron sufrir en aquel momento. Y ahora, que no son españolas, pero que lo mismo está detrás, ¿no? Sí, la falta de memoria, ¿no? Exacto. Lo desmemoriado que estamos en este país. Pero bueno, imagínate, ¿no? El contexto, ¿no? Ilegales en la mayoría de los casos, claro. Sin papeles, trabajando en negro y sin devengar pensiones, y víctimas pues en multitud de ocasiones de patrones desaprensivos que aprovechaban su desconocimiento del idioma para los más abyectos fines, ¿no? Estas mal llamadas conchitas españolas fueron duramente tratadas en Francia, pero también muchas de ellas sintieron que vivir fuera del ambiente opresivo que imponía la mujer en España, la iglesia y la falange de aquellos años, pues les compensaba. De hecho, muchas se resistieron a volver y algunas, bueno, hicieron vida en Francia. Descubrieron. Bueno, y como el tema de hoy es la vivienda, Feli, y la inmigración, ¿dónde se alojaban estas mujeres españolas? Pues bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Pues las emigradas del servicio doméstico vivían en las chambres de bons, vamos, que eran como unas buhardillas pequeñas separadas de la vivienda, o incluso en diminutas porterías, ¿no? Sitios, espacios pequeños, vamos, y poco habitable. Nos hemos vuelto ricos y se nos ha olvidado, Feli, que el dinero que mandaban las conchitas desde Francia pues acabó con mucha hambre aquí en España. Y como decíamos antes, pues, nos falta memoria, ¿verdad? Totalmente, porque además pues muchas aprendieron solo lo elemental del idioma para entenderse en el trabajo, ya que su objetivo era ganar dinero y no gastar nada para volver a su pueblo lo antes posible, vamos, lo que es común en las familias de migrantes, ¿no? Lo que pasa hoy en día, ¿no? Las temporeras, etcétera, etcétera, ¿no? Ellas eran mujeres increíbles, seres humanos con biografías sorprendentes. Así que, no sé, la pregunta, Bego, que habría que hacerse es, ¿ha cambiado el mundo o ahora las conchitas son solo de otra nacionalidad? La historia se repite. Totalmente. Buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. Bueno, pues vamos acabando el programa de hoy y hemos querido poner encima de la mesa una realidad, una vez más, para reflexionar sobre ella y sobre todo para visibilizar la situación de dolor difícil que hay detrás de esa falta de vivienda para también los españoles, pero más aún para las personas inmigrantes. Nada, 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 nada. Bueno, se puede resumir que vivienda hay, pero no hay políticas de vivienda, ¿no? Y eso es lo que es, ni leyes, ni intereses de las administraciones, como tú decías, ¿no? Para solucionar este problema, ¿sabes? Yo creo que la falta de vivienda es algo gravísimo para todas las personas en general, pero realmente tampoco se está haciendo para que todos nos beneficiemos de ella. No frío, lo que toco y palpo de paso. Y una última cosa antes de terminar, marcamos un objetivo, nos marcamos un objetivo también, lanzamos algo para los oyentes que nos escuchan, reflexionen sobre esto, vamos a hablar, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo nosotros ante esta situación o es cosa solo de los políticos? ¿O tendremos que reclamar alguna acción a los políticos? Bueno, con esa pregunta en el aire, la dejamos ahí para otro programa y nada, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Os esperamos aquí, como siempre, en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y os recordamos que podéis buscarnos en el podcast de Hispanidad Radio y de El Salto. Que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana. Si abro los ojos, si camino despacio.